Dono pas a les primeres ponents, que són la doctora Rosanel Amaro i la senyora Pilar Muñoz, i que ens explicaran com agilitzem el procés d'hospitalització a la sala de pneumologia. Benvingudes. A veure, obric aquí. Bueno, muchas gracias al equipo Lean Healthcare del hospital, pero sobre todo a Anna Voltas, porque nos ha ayudado, nos ha facilitado todas las herramientas para continuar con el proceso de hospitalización, sobre todo en la segunda fase de la metodología Lean que se ha aplicado en la sala de neumología. Y para entrar en contexto, en la sala de neumología trabajamos un grupo integral multidisciplinar donde formamos parte de un gran equipo, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, una coordinadora asistencial de enfermería, una gestora de pacientes, una asistenta social, una técnica de limpieza y una secretaria administrativa. Y todo esto en un espacio de 20 camas hospitalarias en las que recibimos pacientes sobre todo de las UCIs, particularmente de la UBIR y de urgencias. Y específicamente en neumología tenemos unas necesidades asistenciales crecientes con pacientes que cada vez tienen más edad, más comorbilidades, más cronicidad y con una complejidad social que se empeora sobre todo por la estacionalidad específica de la patología respiratoria. Entonces, con el objetivo de mejorar la atención a la calidad asistencial de estos pacientes, se desarrolló un programa liderado por el doctor Joan Ramón Badía, cuyo objetivo principal era mejorar la organización interna, la planificación y el proceso de las altas hospitalarias, de forma que pudiéramos incrementar el volumen de altas efectivas antes de las 12 y superar el 50% del total de las altas. Para esto se empezó este proyecto en enero del 2018 con la formación reglada en la metodología DILIN por el doctor Joan Ramón Badía, y luego él pues, nos formó a 10 de los profesionales que trabajamos en la sala de hospitalización. Se recogió todo el proceso de hospitalización y se elaboró un mapa de valor de flujo donde se registró también la función de cada profesional en este proceso. Se analizaron las deficiencias, nos encontramos múltiples problemas, pero se hicieron propuestas de contramedida y después de esto pues, se desarrolló un work estándar con las medidas de acciones necesarias para ordenar el proceso de alta hospitalaria y se establecieron los tag times. Después de todas las sesiones hasta desarrollar este work estándar, la conclusión del proceso de la sala se puede resumir en esta pizarra. El paciente cuando ingresa a la sala, pues de acuerdo a la patología, tiene una estancia media hospitalaria y este botón, a modo de ejemplo, este botón negro que vemos aquí en el día 8, lunes, sugiere que el martes 9 el paciente va a ser alta, lo que quiere decir que contamos con unas 24 a 48 horas de previsión para que eduquemos al paciente en el tratamiento que se va a llevar a casa, que solicitemos la ambulancia, que se hagan gasometrías y lo que corresponda antes del alta hospitalaria, y el día del alta simplemente tengamos que entregar el informe. El estándar de trabajo se aplicó en junio del 2018 y tuvimos una interrupción por el COVID, que luego se reanudó a finales de diciembre del 2021 hasta la actualidad, donde continuamos integrando todo lo aprendido en el día a día de nuestro trabajo. Como vemos aquí en esta gráfica, antes del inicio de la metodología Lean, las altas antes de las 12 eran menos del 20%. Y como vemos en ella, pues el porcentaje de las altas antes y después, tras la aplicación de la metodología, es claramente mejor. En conclusión con este proyecto, la sala de neumología puede concluir que este sistema, cuando se ha aplicado en nuestra sala, es sostenible, genera cohesión y trabajo en equipo y hace que la funcionalidad sea más fluida para todo lo que es el proceso de la alta hospitalaria. se ha convertido en nuestro estándar y nuestra forma de trabajo, y por el éxito asistencial pues nos atrevimos a presentarlo el año pasado en la primera convocatoria de los premios a las mejores prácticas de calidad asistencial que se presentó en el Congreso de la Sociedad Española de Neumología, y compitiendo con otros 26 proyectos de otros hospitales españoles, pues obtuvimos el primer premio con la mejora de este proceso asistencial. Y bueno, ya tenemos las altas antes de las 12, la cama libre, pues ahora vamos a ver qué pasa con los ingresos lo antes posible para continuar el flujo adecuado del ingreso del paciente. Muchas gracias, doctora Amaro. Bueno, pues la implementación de la metodología DILIN para la mejora del proceso ingreso hospitalario se inició en el 2022 como segunda fase del ciclo de mejora continua del ciclo de DEMIN. Inicialmente aplicamos como herramienta el mapa de flujo de valor para detectar y eliminar aquellos despilfarros y dejar únicamente aquellas actividades que aportan valor al proceso. Seguidamente, elaboramos un estándar de trabajo consensuado con todos los miembros del equipo, con la finalidad de conseguir su compromiso e implicación en el proyecto. Dentro de este estándar de trabajo, definimos unas herramientas de gestión visual para favorecer la comunicación interna entre nosotros. Un ejemplo es la cuadrícula de planificación del ingreso que se encuentra en enfermería, donde establecimos un código de colores en función del estado del alta y de la disponibilidad de la cama. Como pueden observar, tenemos un imán de color azul en el que significa que el alta está confirmada. El imán de color blanco es que tanto el informe de alta de enfermería como de los médicos se encuentra entregado. El de color rojo son las citas y programaciones que gestiona nuestra administrativa. Del mismo modo, podemos saber cuándo la cama se ha iniciado las actividades de limpieza y cuándo la cama está preparada para poder asumir al siguiente ingreso. Otro ejemplo es la implementación de la aplicación informática Servo, que nos permite gestionar y coordinar la disponibilidad de la cama y realizar las actividades de limpieza en función del orden de prioridad de los ingresos que provienen o de urgencias o de las unidades de cuidados intensivos, en nuestro caso de la UBIR. Periódicamente, mensualmente, hacemos una revisión de los resultados. Como pueden observar en esta gráfica, que corresponde a las altas antes de las 12, recogimos datos desde enero del 2023 hasta mayo del 2023, en el que se puede observar que el porcentaje de altas antes de las 12 es superior al 40% y su tendencia es ascendente y positiva. Del mismo modo, realizamos con el porcentaje de ingresos de antes de las 4. Analizamos mensualmente los resultados y los datos obtenidos. Aquí hemos recogido desde el año 2022 hasta septiembre de este año, y se puede observar que el porcentaje es superior al 40%, incluso la tendencia es ascendente y positiva. Finalmente, disponemos de otro indicador de seguimiento, el tiempo medio de desocupación del recurso cama hospitalaria, que se encuentra en torno a las 3 horas. Para finalizar, decir que la base de la implementación de la metodología Lean son las personas. Por eso, no puedo finalizar mi presentación sin nombrar a los equipos de neumología que, gracias a su compromiso y colaboración, están haciendo posible la mejora continua de este proyecto. Al doctor Badía, al doctor Sibila, al staff médico, al doctor Soler, la doctora Amaro, la doctora Pilar Martínez, Anna Voltas por su implicación y su equipo, al Albert, al Lluís, a nuestra administrativa, la Elizabeth Durán, a nuestra gestora de pacientes, la Isabel López, a nuestra trabajadora social, la Noemí, a mi equipo de enfermería y TECAE de los 3 turnos y a nuestra técnica de limpieza, la señora Encarnación. Doy por finalizada la presentación y agradecerles su asistencia. Muchas gracias.